algo. No se canse de alabarlo. Pero yo quiero que hagamos algo. Que esta mañana le causemos un dolor de cabeza al reino de las tinieblas. Cuando yo cuente tres, quiero que los músicos se unan al pueblo. Y vamos a dar el mejor júbilo en esta mañana. Y vamos a brincar y vamos a declarar palabra. Porque Jehová de los ejércitos tiene presto nuestro oído a la oración del pueblo. Y yo quiero que en esta mañana, si usted nunca se ha parado en la brecha y ha dicho yo ahora, aunque sea un grito, aunque sea palmas, aunque sea brincar, en esta mañana va a causar algo diferente, va a pasar algo en esta nación. Por cuanto la iglesia adora al Padre, por cuanto la iglesia se ha levantado y está del frente, ahora Jehová de los ejércitos pelea por nosotros. Cuando yo cuente tres, quiero que este pueblo se una al cielo y causemos una revolución del Espíritu Santo. Uno, dos y tres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vamos! ¡No se canse! ¡Aleluya! ¡Adórele! Ahí se rompen las cadenas, ahí se rompen los yugos, ahí se muere la enfermedad, ahí sale fuera todo espíritu que ha invadido ilegalmente los territorios. Sale, 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 sale. ¡Aleluya! Nuestro Dios es bueno. Ve que sí podemos vivir la vida en Cristo. Es mentira lo que dice el mundo, que somos aburridos. Es mentiras. Nosotros no gozamos en el amado. Levante sus manos. Es tiempo de entrar al lugar santo y más allá, al lugar santísimo. Que la tierra se conecte con el cielo esta mañana. Aleluya.
está aquí, ha descendido aquí. La frescura de su unción me ha envuelto este lugar. El rocío, la unción y el aceite ha caído sobre esta casa. Y sentimos la frescura y la atmósfera de tu Espíritu, Señor. Aquí está, Señor. Aleluya. Cristo está aquí. Cristo está aquí. Sí, Señor, tu presencia está aquí. Aleluya, Padre. Levante sus brazos y hacemos una oración por nuestra nación que tanto lo necesita. Señor, en esta mañana nos unimos en un solo sentir, en un solo pensar, bendiciendo a la nación de Honduras y declarando que la nación nuestra es bendecida. Hemos declarado: Honduras, eres bendecida, prosperada, le perteneces a Cristo Jesús, eres bienaventurada y nada ni nadie te podrá destruir, nada ni nada te podrá tocar, porque estás escondida en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Estamos alerta, nos estás despertando. Tú despiertas a los valientes para orar, para interceder a favor de esta nación, para declarar, Señor, que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene siendo derramada a cada vida y a cada corazón. Que tú puedes hacer algo sobrenatural. Lo que el hombre no lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Tú puedes hacer cosas sobrenaturales. Traer a la paz, Señor, a este pueblo. En el nombre de Jesús bendecimos nuestra nación. Y oramos por el presidente Juan Orlando. Y oramos también por Salvador Narrala, Señor. Para que tú, Señor, le des la gracia, le des la sabiduría, le des la inteligencia. Y aún los que están al frente, el TSE, Señor, donde están los votos, que todo sea, Señor, claro, que todo sea perfecto. Echamos fuera la corrupción de la nación, Señor, y que todo sea aclarado en el nombre poderoso de Jesús. Y que escuchemos pronto quién es el que ganó y estemos en paz aceptando, Señor, la votación de todos los hondureños. Tu Espíritu Santo, Señor, se mueva allí en esos lugares. Tu presencia esté allí en esos lugares, trayendo reposo, trayendo paz y aprendiendo a aceptar los dictámenes que el pueblo ha dado. En el nombre de Jesús, esta nación ha sido una nación bendecida, una nación prosperada. Hemos visto tu gloria en esta nación y la seguiremos viendo, Señor. Levanta a tu pueblo y a tu iglesia para que levante vallado, para que declaremos palabras de bendición, que no hablemos en contra de nadie, porque nosotros no nacimos para maldecir a nadie. Nosotros nacimos para hacer bendición y bendecir a nuestros gobernantes y bendecir a nuestras ciudades y bendecir a todo, Señor, lo que tenemos que tocar nuestras manos y nuestros pies. Rompemos las maldiciones declaradas para esta nación. Espíritus inmundos de muerte que han querido venir a esta nación, se van en el nombre poderoso de Jesús. Espíritus inmundos de corrupción, de mentira, de fraude, se van de esta nación en el nombre poderoso de Jesús. Y establecemos tu verdad y establecemos tu reino en el nombre de Jesús. Te amamos, Cristo de la gloria, y declaramos que amamos la nación y que vamos a pelear, no con una guerra, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra guerra es espiritual, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas que se activan, Señor, por la misma persona que se deja usar. Pero hemos orado que caiga, Señor, los principados y potestades que han revolucionado e instado al hombre para hacer cosas malas. En el nombre de Jesús ordenamos que se vayan fuera de nuestras fronteras y que venga la paz de Cristo, que venga su amor, que venga su gracia, en el nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor. Honduras es tierra de bendición. Honduras es tierra de paz.
Y hay una iglesia que tiene que levantarse a orar, pararse en la brecha. No oraciones así, religiosas, sino oraciones con gemidos indecibles para parir una nueva nación, una nación de bendición, una nación de paz. Dele un abrazo al hermano que está a su lado, bendígale, dígale: tu presencia me bendice. Pueden sentarse, dele una palabra de bendición, dígale: tú naciste para bendecir, tú naciste para hacer bendición. No podemos ahí en los WhatsApp ni en los chat estar diciendo cosas que no convienen. Nosotros declaremos la paz de Cristo para nuestras vidas y nuestros hermanos hondureños. Hemos tenido cambios, como ustedes saben, a raíz del acontecer de estos 10 días que se ha puesto el toque de queda. Los cultos, vamos a realizar cultos martes y viernes de 2 a 4 de la tarde para los que puedan hacerse presentes. Estamos escuchando, este martes tenemos reunión de 2 a 4 de la tarde. El próximo viernes la reunión es de 12 a 4 de la tarde, pero les instamos que también en sus casas el viernes pueden reunirse a orar. El sábado ya sabemos que el grupo de crecimiento también pasa a realizarse más temprano, y por la noche reunámonos a orar en nuestras casas, que es lo que el Señor quiere en este tiempo. Así que nuestras reuniones de martes y de viernes de 2 a 4 de la tarde. Mientras dure el toque de queda, los grupos de 3 a 4 el sábado. Se canceló el retiro Peniel porque ya saben, ¿verdad?, que el viernes estaban tomadas las carreteras y no se podía pasar. El sábado 9 de diciembre tenemos aquí un ayuno familiar, un ayuno donde todos debemos de hacernos presentes a orar por nuestra nación. También estamos tratando de hacer una gran actividad, un bazar, el día domingo 15 de diciembre de las 8 de la mañana a favor del Ministerio de la Cosecha. Así que ustedes pueden traer sus donaciones de artículos que tengan en su casa, que no los necesiten, cosas usadas en buen estado, y allá habrá una mesa donde van a estar recibiendo todas las donaciones para poder recaudar fondos y hacer algunos arreglos al edificio que todavía nos falta. Así que les bendecimos y declaramos que este es el día que ha hecho el Señor, día de bendición, día de bendición. Este es el día que ha hecho el Señor para una nación, porque quiere el Señor levantarnos para que esta nación sea mejor de lo que ha sido hasta ahora. Y vamos en este momento a preparar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Hoy es un día de consagración de diezmos, así que prepare su sobre. Si está con su esposo, con su esposa, se ponen de pie todos porque vamos a orar por este diezmo que usted trae, consagrarlo al Señor. Si usted trae una ofrenda, pues también puede ponerse de pie. Si usted necesita un sobre, están los hermanos dando el sobre. Puede levantar su mano para que le den su sobre.